Mateo capítulo 5, vamos a leer del 1 hasta el 11. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Leamos el 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Oramos, Dios. Gracias, Padre, porque hemos leído tu palabra en esta hora, Dios mío. Gracias, Padre, porque vamos a meditar. Espíritu Santo, tú eres el único que puede hacer la obra a través de nuestras vidas, Señor. Y si estoy en este lugar, Padre, parado, hablando, es porque tú me lo has permitido, Señor. Y yo te pido, Señor, que la palabra, papá, que yo he leído, la que tú has puesto en mi corazón, sea, Dios mío, el alimento para el corazón que está en esta hora, Señor. Y aún el que puede oír allá a lo lejos, Señor, que pueda ser bendecido a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Vamos a meditar, hermano, bajo el tema las bienaventuranzas. Bajo el tema las bienaventuranzas. Mateo capítulo 1 habla acerca de la genealogía de Jesús y el nacimiento de él. Mateo capítulo 2 habla acerca de la visita de los magos y también la matanza de los niños. Capítulo 3, la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Capítulo 4, la tentación de Jesús y el principio de su ministerio. En el capítulo 5 vienen lo que se llaman las bienaventuranzas, pero en el capítulo 4, cuando Jesús está terminando, eh, terminando el capítulo y Él llama a los primeros cuatro discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, son los que primeramente empiezan a oír a Jesús y es lo que se llama el sermón del monte. Jesús recorre toda Galilea enseñando el arrepentimiento, predicando el Evangelio, sanando a todos los enfermos, sanando a todos los dolientes, los, los endemoniados, los lunáticos, a toda la gente. Debido a que Jesús empieza a hacer esto, la fama de Él empieza a correr por todas las aldeas, por todos los pueblos. Se hace la fama de Jesús tan grande que empiezan por masas a traer a la gente que está enferma para que Jesús lo sane. Porque están viendo algo diferente que está pasando en ese lugar. Viendo la gente que Jesús está tratándolo de una manera diferente y que está haciendo algo diferente, se abocan a él. Y todo esto provoca de que la gente se prepare para lo que Jesús está hablando. Y viene lo que es el sermón del monte. Yo estaba leyendo de que puede ser el cierre de lo que él estaba predicando en las iglesias de los alrededores, acerca de lo que él venía predicando. La palabra no lo dice, solo eh, los, los comentaristas lo dicen de que puede haber sido el sermón del monte. Una conclusión de lo que él ha venido hablando. Yo quiero que vaya conmigo al capítulo 1, uh, capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, dice que subió al monte y sentándose, dice que vinieron a él sus discípulos. ¿Cuál era este monte? Dice que este monte es una montaña que está ubicada al noroeste de Capernaum. Tiene una quebrada tan grande donde pueden caminar cientos de gente. Donde hay una ladera donde se pueden ubicar millares de gente. Y Jesús, viendo la multitud, empieza a caminar. Empieza a caminar viendo para darle cabida a esta gente y poderle hablar la palabra. Poderle dar lo que el Padre le ha mandado hacer. Este capítulo es el primero de los primeros. A cinco, seis y siete de los que forman el sermón del monte. Es uno de los sermones completos o más largos que salieron por la boca del maestro, por la boca de Jesús. ¿Quién es el predicador? El predicador es nada más y nada menos que el Rey de Reyes, Jesús. El ungido de Dios, el Mesías, el esperado por el pueblo de Israel. Es Jesús el que empieza a predicar lo que se llama el Sermón del Montes. Todos los profetas, hasta Juan el Bautista, habían hecho un excelente trabajo de traer la palabra de Dios. Pero en este momento entraba alguien que iba a ser más grande que todos los profetas. Porque era el mismo Jesús, el mismo Dios encarnado para hablar la palabra de Dios. ¿Quién? Jesús. Al leer la escritura nos damos cuenta que todos los milagros, todas las curaciones que Jesús había hecho, y que de la manera que les hablaba, preparaba de una manera el ambiente para que la gente se fuera acercando más a Él, y pudieran ver qué es lo que había. Estamos escudriñando el capítulo 1. Mira, veamos cuatro cosas acá, cuatro cosas que podemos ver. Cuando Jehová se manifestó por primera vez en el monte Sinaí, Él lo hizo de esta manera. Él descendió sobre la montaña. Éxodo 19, 20. Usted lo puede leer o ya se recuerda. Jehová desciende sobre la montaña. Aquí no, aquí Jesús va a la montaña. Y Él va con objetivos, como Dios bajó con objetivos también en ese momento. Dos. En el monte Sinaí, Dios habló por medio de relámpagos y truenos. Jesús no habla por medio de relámpagos y truenos. Cuando Dios habló en el monte Sinaí, todos tenían miedo. Porque era grande el estruendo. Jesús no gritó. No estoy diciendo que Jehová haya gritado. Pero estamos comparando dos cosas muy diferentes. Como Jesús viene a redimir el pueblo. como Jesús viene... A meter la palabra de Dios, el reino de él. Tres, ahí se le ordenó al pueblo que se mantuviese a distancia, porque si se acercaban iban a ser consumidos. Usted lo puede leer en Éxodos. Aquí Jesús lo invitaba a que se acercara con diferente propósito para la humanidad. Y el número cuatro, Dios dio una ley escrita que tenía que ser impuesta. La ley moral de nosotros es una ley para servir de corazón, para servir de alegría, para servir de gratitud, porque no tenemos con qué pagar todo lo que Jesús hizo por nosotros. No es una ley impuesta, es una ley porque nace del corazón, porque el Espíritu Santo lo pone para que nosotros estemos acá. Amén. Muy bien, ¿qué es una, bien, una bienaventuranza o, o, o un bienaventurado? Derivado del griego Makarios, que quiere decir supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso, glorioso, feliz, y como usted lo ha oído por ahí, mil veces bendecido. Eso quiere decir bienaventurado. Vamos a ver las bienaventuranzas. Pero antes quiero decirle algo, que la opinión del mundo con respecto a ser bienaventurado es algo muy diferente. La opinión del mundo es general, la opinión general es que felices son los ricos, los que gozan de dinero, de placeres, los que no tienen problemas, al que yo veo y nunca le pasa nada, al que decimos, ese todo el tiempo lo veo feliz. Pero si bien es cierto, no es verdad. Porque hoy lo vamos a ver con la palabra del Señor. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los felices para Dios? Veamos ahora el capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es todo lo opuesto a la autosuficiencia del ser humano. Hermanos, esto se refiere a la profunda, a la profunda humildad de reconocer la absoluta banca rota del ser humano, de sí mismo, de que apartados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer nada. Esto consiste en que el ser humano está agudamente consciente en el estado que él está, de que apartado de Cristo, de que si no es lavado con la sangre del cordero, está perdido. Amén. ¿Qué es un pobre en espíritu? Fundamentalmente todo el que tiene un corazón de pobre, que tiene un corazón pequeño, un ser humano que se siente mendigo insuficiente y que depende siempre de la misericordia de Dios, de la misericordia de Jesús. Yo sé que si yo le digo, usted sabe quién es un mendigo, Debo, eh, rápido la mente se le va a alguien que quizás usted ha visto en la calle. Es una persona que no se vale por sí misma. Es una persona que depende de alguien. No sé si se recuerda del pasaje en el libro de Hechos capítulo 3, de la persona que traían todos los días a la puerta del templo. Dice que lo tenían que cargar, lo tenían que traer. ¿Por qué? Porque no se valía de él mismo. Ese es un pobre en espíritu. El que dice, Dios, gracias por este día. Quizás no lo merecía, pero en tu misericordia, Señor, te doy muchas gracias. Ayúdame a vivirlo ahora para honrarte a ti. Ese es un pobre en espíritu. El que depende de Dios. Es todo el que no pone su corazón en la riqueza de este mundo y que al tener su corazón despegado de todo lo temporal, de todo lo temporal vive como el apóstol Pablo. Ponga una seña, una nota, no sé, o doble una hoja o el marcador y lea conmigo Filipenses 4:12. Filipenses 4:12. Amén. Sé vivir, dice Pablo, humildemente. Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo hoy de comer, la gloria es para Dios. Y si mañana no tengo para comer, la gloria sigue siendo para Dios. ¿Por qué? Porque yo dependo de Dios. Porque yo dependo de Jesús. Yo dependo de lo que dice la palabra de Dios. Hoy entró el nuevo presidente y no dependemos de eso. Nosotros dependemos de lo que Dios va a decir para nuestra vida. Amén. Tres, pobre en espíritu es aquel que al tener riquezas de este mundo, como Job, cuando le son quitadas, él dice, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios alabado en todo tiempo. Hay para comer, esposa, pues solo frijoles y una tortilla. Pues gloria a Dios, eso es lo que hay, eso es lo que vamos a comer. Creyendo y teniendo fe que el día de mañana vamos a comer mejor. Amén. Mire algo muy importante, pobre en espíritu es aquel como Pablo, que a pesar de abundar en todos los dones espirituales, él decía, de todos los apóstoles yo soy el menor, pero en la lista de los pecadores pónganme a mí como primero. Eso es ser un pobre en espíritu, no ser yo primero, sino darle lugar. Porque dice la palabra de Dios que si venimos enaltecidos, Dios nos va a ver de lejos. Pero si venimos humildemente, Él nos va a ver a nosotros. Me voy a enfocar cinco puntos. Porque esta, esta es la base para lo para la siguiente bienaventuranza. Si no somos un pobre en espíritu, no vamos a hacer un manso, no vamos a hacer, eh, eh, no vamos a buscar la justicia de Dios. No vamos a buscar ninguna de las otras bienaventuranzas. Pobre en espíritu es aquel que ha perdido toda la confianza en su propia justicia y en su propia, en su propia fuerza. Y reconoce que depende totalmente del mérito del poder de la obra de Jesús. Léalo conmigo. Lucas 18, 19 al 14. Lucas 18, 19 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Oiga bien, a unos que confiaban en ellos mismos que eran justos. Menospreciaban a los otros. Jesús sabía. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Dos subieron con buena actitud. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y ahí empieza una lista a pasar en su mente. Se empieza a recordar de cada hombre. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y se empieza a justificar. Hay uno o dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué sigue diciendo? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se quiere enaltecer, o cualquiera que se enaltece, será humillado. Y, y el que se humilla será enaltecido. Dos hombres que subieron con una buena actitud, pero usted me puede ver aquí bien trajeado, pero mi corazón puede estar sucio. Mi corazón puede estar lleno de basura. Jesús les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bonitos, pero por dentro son una tumba llena de huesos. Yo puedo venir aquí, pero solamente Jesús conoce mi corazón. Solamente Jesús conoce la pobreza que hay en mí para buscarle a Él. Solamente Él lo conoce. No me voy a detener mucho a explicar este versículo porque quiero que veamos lo que sigue. Dice, hay una recompensa para los que son pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Notemos algo bien grande acá. Que la verdad de la salvación es claramente presupuesta en este versículo. Cristo estaba enseñando que la salvación es un regalo por la gracia de Él. Jesús quería quebrantar en ese momento a los fariseos, quería hacer pedazos esas costumbres, todo lo que había en la vida de ellos, porque eran unos hombres sin misericordia, eran unos hombres que no se tentaban para poner cargas y ellos ni tan siquiera tocarlas. Por eso Jesús hablaba de esta manera y él quería hablar a quienes, a los que se estaban acercando, los que venían con hambre, de ellos es el reino de los cielos, de quienes, de los pobres en espíritu cinco cuatro bienaventurados los que lloran quiénes son los que lloran quiénes son los que lloran literalmente son los nacidos de nuevo uno primera llorada cuando usted y yo venimos a los caminos de Dios y nos arrepentimos por todo el daño que hemos hecho por todo el daño que hemos hecho a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra mamá, por todo lo que le hemos fallado a Jesús. Yo sé que usted se recuerda de ese momento cuando usted aceptó a Jesús y le dijo, Dios, más bien aceptarlo se oye como si no pedirle a Él, acéctame a mí más bien. Porque yo he sido un pecador, yo he sido un malagradecido, me has dado la vida. Muchos han querido nacer y no nacieron, o muchos han querido vivir y no han podido vivir. Esa es la primera vez cuando nosotros lloramos. Porque a veces esto se interpreta mal. La gente a veces dice que es venir cada viernes, cada domingo y venir a llorar y a decir, Dios, perdóname porque volví a pecar, volví a adulterar, volví a caer en pecado. Ese no es del lloro que habla acá la palabra de Dios. Está hablando de esa primera vez cuando lloramos. Y hay otras veces también cuando lloramos, hay otra manera de venir ante Él y decirle, Dios. Yo sé que nos ha pasado cuando nos cae una presencia tan bella y decimos Dios: Yo no soy nada sin ti, yo no puedo hacer nada sin la gracia tuya, sin el toque tuyo, yo no puedo hacer nada, Señor. Y empezamos a llorar. Empieza eso, es algo que, que sale y que solo Él lo pone en nosotros. Lloramos también por la humanidad que no se quiere arrepentir: por mi familia, por mi papá, por mi mamá, por mi hermano. Eso es llorar. Pero hay otra clase de llorar. La tristeza del origen, humano, del origen humano es remordimiento no santificado y no tiene poder para redimir. Ese es el lloro humano. Para muchos no es más que el orgullo herido por, no haber, por haber sido sorprendido en el pecado y no haber hecho lo que quería hacer la carne. ¿Qué es lo que viene en este lloro? Viene frustración, ganas de no vivir, ganas de no ir a la iglesia. Eso no es un lloro de parte de nuestro Padre. El lloro produce arrepentimiento o el arrepentimiento produce lloro, produce venir a donde Él y decirle, Dios no lo puedo hacer. Necesito de ti. Ellos recibirán consolación, los que lloran. ¿Qué consolación? De ser perdonados. Recibirán la consolación, la salvación. Recibirán la consolación de orar en este lugar, en esta tierra, y decir: Señor, mira lo que está pasando, mira esta situación. Y cosechar lo que nosotros hemos estado pidiendo con lágrimas, sabiendo que solo Él lo puede hacer. Mateo 5:5, 5. bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos, no mensos, porque a los cristianos se les pone ahí de que son mensos o que somos mensos, pero no somos mensos, somos mansos, amén. ¿Y sabe lo que, lo que quiere decir manso en el griego? Quiere decir carácter fuerte. Una persona que está bien cimentada en la roca que es Cristo. ¿Cómo sí? Una persona que acepta a Cristo Jesús y que le empiezan a decir, ahí viene el cristiano, ahí viene el aleluya, ahí viene el, el que solo de la palabra habla. Eso a él no lo toca, ni responde, porque él es manso para con Dios. Él, él tiene la actitud como para responder a la gente, quizás peor, pero no lo hace porque Él es manso, porque el Espíritu Santo ha puesto algo grande en la vida de Él. ¿Qué es lo contrario de un manso? Es una persona que no se controla. Es una persona que, que, que no, no retiene sus impulsos, que no detiene su boca, que no detiene su mente. Nosotros debemos de ser mansos. Nosotros debemos de ser de un carácter fuerte ¿Sabe quién era manso? Pablo Se recuerda, el pastor lo mencionó el, 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 el domingo Cuando vino el profeta Agabo a donde Pablo Y dice que entró por la puerta Y agarró aquel cordón Y él se, se, se hizo unos nudos ahí Y dijo, ¿de quién es este cordón? Así van a nacer allá En Jerusalén ¿Y sabe qué? Pablo era manso Dijo, ¿sabe qué? Por favor, no me detengan. Yo necesito ir allá. Yo necesito. Todo está en el propósito de Dios y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué esta gente se impulsaba de esta manera? Porque eran un pobre en espíritu. ¿Y sabe qué pensaba esta gente? Si con mi vida yo voy a pagar algo o nada de lo que Dios hizo por mi vida, yo voy. Yo lo voy a hacer. Cuando el pastor empezó a explicar eso, yo estaba sentado ahí. Y yo le sé, como así, me empecé a juzgar yo mismo. Digo, ¿será que yo estoy preparado para llegar hasta ahí? ¿Será que soy un pobre en espíritu para que vengan y digan, y tú eres cristiano, sí, córtenle una mano. Y tú eres cristiano, sí, córtenle un pie. Esa es tu niña, sí, córtenle una mano por el nombre de Dios. Eso es fuerte, hermano, y nosotros no lo hemos pasado. Yo le decía al pastor, gracias porque yo nací en este tiempo, Dios. Gracias porque si yo hubiese nacido en ese tiempo, a lo mejor me hubiese perdido o nos hubiésemos perdido y no nos alcanza la misericordia de Dios. Pero nosotros tenemos eh, algo grande que es la palabra de Dios y nos ha mostrado de que nosotros debemos ser mansos. 11. 29 del libro de Mateo dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús es el, el mejor ejemplo que nosotros debemos de encontrar para seguir. Muchas personas siguen a, a un hombre, pero el hombre cae, la mujer falla. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde. Una persona que pase a las cinco de la mañana todos los días rompiéndole su vidrio de su carro, ¿usted va a hacer algo o va a decir, no, yo soy manso? No. Es una persona que está en un carácter bien puesto, bien cimentado. Y como nosotros sabemos que las leyes han sido puestas por Dios, no vamos a estar el siguiente día esperando la hora de la mañana. Esa es la alarma que tengo cuando cae la piedra en el carro. No. Vamos a llamar a la policía, a las autoridades y decirle, mire, él me está quebrando mi vidrio. Dejó de ser cristiano. No. Él es un cristiano. Y está yendo por una forma correcta. Una forma incorrecta es que yo lo espere y en el momento que me la quiebra, yo le quiebro la suya también. Eso es una forma incorrecta y no ir por las leyes de Dios. Entonces nosotros debemos de ser de un carácter bien cimentado, pero en Cristo Jesús, bien cimentado en la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a ser mansos nosotros? Leyendo la palabra de Dios. Porque aquí están las instrucciones para que nosotros lleguemos a ese punto, para que nosotros seamos el reflejo de nuestro Padre. Ellos recibirán la tierra por heredad, los mansos. En Deuteronomio 11, 8, 9, Dios habló a un pueblo para dar una tierra por heredad, pero una tierra material. Pero para nosotros es una tierra espiritual. De esa está hablando Jesús de una tierra espiritual para nosotros. Amén. 5, uh, 6. Los que tienen, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es hambre y sed de justicia? Hambre y sed de justicia es hambre por la justicia. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Estas son necesidades. Vitales para el cristiano, que es una necesidad vital en lo físico para el ser humano, comer y beber agua. Si usted y yo no comemos, ¿qué es lo que pasa? Nos morimos. Entonces, ¿qué es lo que debe de, de, de buscar el cristiano, un pobre en espíritu cada día? Comer. Pero esto no se traduce, hermano, por el ser vituperados, por ser golpeados, por, por, por ser cristianos, que nos maltraten. No, esta justicia aquí está hablando de que nosotros seamos santos, de que nosotros busquemos el nombre de Dios, de que nosotros comamos el qué, la palabra de Dios aquí cuando se predica, allá en nuestra casa y en... Todo lugar que nosotros podamos meditar de la palabra de Dios. De eso está hablando la palabra de Dios. De una necesidad que necesita el Espíritu. Si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros no nos alimentamos con esto, nuestro Espíritu se muere. Como nos morimos nuestro cuerpo corporal si no, nos, si no comemos comida, si no le damos agua. Nos vamos a morir. Muchos piensan que esto se trata de los que sufren opresiones, violencia o cualquier otra injusticia. Oiga bien, y refieren a Dios su causa. Oran y usan esta palabra con plena confianza, creyendo que a su tiempo serán, serán eh, vindificados, que Dios va a hacer la obra por ellos. Y no es así. La palabra justicia tiene aquí su sentido espiritual. Lo tiene muy elevado, hermano. Hasta componer así la mayor de las bendiciones. ¿Cuál? Tener o ser rectos moralmente. Porque esa es la ley para nosotros. La ley moral para nosotros. Tener hambre y sed de justicia significa buscar, anhelar alcanzar la justicia del mismo modo que lo hacen los que tienen hambre y sed de un alimento. Bienaventurados los que anhelan santificarse, los que viven en la verdad, los que se asemejan al corazón del Señor y participan de la naturaleza divina, que es buscar a Cristo, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿dónde? en todo lugar. En cualquier momento, Amén. Cinco siete, bienaventurados los que tienen misericordia. Bienaventurados los que tienen misericordia. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Y sabe qué, hermano, es triste, pero en el pueblo de Dios la misericordia se ha perdido. Es triste, hermano. Yo meditaba en la palabra del Señor y me acordaba de David. De Pedro. ¿Qué pasaría si Pedro hubiese, nacido, hubiese sido en este tiempo esa falla? ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo? ¿Lo hubiese empezado a divulgar en las redes? ¿Hubiese empezado a hablar a mi mejor amiga, a mi mejor amigo? ¿Ya viste a Pedro que caminaba con Dios? ¿O voy a venir con misericordia y le voy a decir, ¿por qué fallaste? ¿Por qué lo hiciste? Dice la palabra que el que está más fuerte que levante al débil. Eso es misericordia. Y sabe que misericordia es un gem que, que, que nace con nosotros cuando somos nueva criatura. Que debe de verse. Porque eh, el, el tener misericordia no es que yo vea a un pobre ahí. Quizás eh, use el, el dinero que yo le pueda dar o que usted le pueda dar para ir a drogarse. Y yo me vaya para la casa diciendo, wow. Qué buen siervo de Dios soy, porque le di un, un, un dólar, pero para que su vicio se incremente. Eso no es ser misericordioso. Eso es ser cómplice de que este hombre siga haciendo lo que está haciendo o que esta mujer siga haciendo lo que está haciendo. Misericordia es que yo pueda ayudar a mi hermano en lo que yo lo pueda ayudar. No dar lo que yo no tengo. Y no estoy hablando necesariamente monetariamente, no. Si usted sabe de que hay una hermana embarazada, sabe que hay un hermano que está mal, usted puede llegar y quizás con platicar ya le puede decir, hermano, hermana, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Será que le puede decir útil, útil mi, 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 mi tiempo? Eso es misericordia, hermano. Eso es tener misericordia los unos con los otros. Y yo lo invito a que practiquemos esto, hermano. Porque nosotros somos hijos de Dios. Somos nacidos de nuevo. Y si somos nacidos de nuevo, esto tiene que fluir como cuando nos da hambre. Debe de ser algo que está en el cristiano. ¿Por qué? Porque esto es el carácter de Jesús que estamos viendo, pero también es el carácter de un cristiano. Que debe de ver en nuestras vidas, que debe de ver en cada corazón. La misericordia es una retribución, ya lo leímos en la palabra. Si nosotros tenemos misericordia, Dios va a tener misericordia para nosotros. Santiago 2.13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dicho de otra manera, pues los que no han tenido compasión de otros. Sin compasión serán también juzgados, pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en el día del juicio. Job 6.4 dice que el atribulado es consolado por su compañero, por el que tiene misericordia. Colosenses dice que nos vistamos de misericordia. Un ejemplo tan claro, hermano, es el hombre que fue golpeado por los ladrones. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó un sacerdote y solo lo vio de lejos, y se supone que es una persona que debe de tener misericordia, que si está ahí en ese puesto como sacerdote es porque es la imagen de Dios, un hombre que se prepara espiritualmente para poder hacer un sacrificio o como para poder entrar al lugar santo. ¿Y qué pasó? Lo vio de lejos. Y después pasa un levita y hace lo mismo. ¿Quién fue el que recogió a este hombre? Este hombre no pasó y le dijo: Este, toma este denario este, para que te alivianes. No. Dice que este hombre lo vio, hizo de misericordia, lo agarró y lo subió en su caballo. Y no se fue por las casas diciendo: Este, tienen un espacio para que le den chance a él a dónde dormir él lo llevó a un hotel, a un lugar y dijo, por, él dice la palabra que lo cuidó toda la noche. Eso es misericordia y no sabía quién era. Eso es misericordia y además de eso ¿qué hizo? El siguiente día se fue y dice, todo lo que este hombre vaya a necesitar, por favor, pónganlo a mi cuenta. Nosotros somos unas personas que estábamos tirados y que Jesús hizo eso con nosotros. Jesús tuvo misericordia, hermano. De gracia diste, de gracia nosotros también tenemos que dar. Amén. Nosotros debemos de tener misericordia. Muy bien, si tenemos misericordia, la vamos a recibir. 5.8. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. En la pureza del corazón encontramos el corazón del creyente, el suyo y el mío. El corazón limpio consiste en tener un corazón puro, un corazón que, que, que no tiene envidia, un corazón que, que, que no tiene orgullo, que no dice todo esto solo es para mí. No, un corazón que comparte, un corazón que, que dice, ¿dónde está la necesidad? Solo voy a dar los versículos. En Jeremías 14:4 Dios llama a un pueblo a que lave su corazón, pero está más más explicado un versículo que usted lo sabe hasta de memoria. 51:10 de Salmos, David, crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Oiga bien y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque en Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Es un corazón vano, un corazón que, que dice yo las puedo todas. Pero más abajo dice la palabra de Dios, dice Dios yo lo conozco, yo sé quién eres tú, yo sé lo que puedes hacer, yo sé lo que no puedes hacer. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón puro, un corazón limpio, hermano, ¿sabe para qué? porque ellos para que nosotros podamos ver a Dios. Y déjeme decirle algo. ¿Qué usted siente en su corazón cuando yo le digo, usted va a ver a Dios? No siente nada. No siente nada. Yo sé que no siente porque no lo siente. Pero si usted se empieza a profundizar en esta palabra, hermano, Déjeme decirle que cuando yo estaba leyendo esta palabra, verán a Dios, Moisés no lo pudo ver, dice que vio sus espaldas. Pero usted sabe lo que va a hacer, hermano, lo que nosotros debemos de anhelar, ir allá arriba y ver a nuestro Padre, ver a Dios cara a cara, verlo. Y tú eres Dios y alabarlo por toda una eternidad. Si nosotros empezamos a pensar ver a Dios, los que se van a perder ni lo van a ver. Ni lo van a ver. Pero los de limpio corazón lo van a poder ver. Luchemos, digámosle, Dios, ayúdame. No lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Mira, el corazón es engañoso. Yo quiero hacer lo bueno. Pero dice David, crea en mí, oh Dios. Porque David sabía de que el corazón es pecaminoso. David sabía que el corazón quiere ir a lo malo. Crea en mí un nuevo corazón. Y un espíritu recto. Una actitud correcta para adorarte a ti, Señor. ¿Cómo lo podemos lograr esto? Con la palabra de Dios. Pidiéndole el Espíritu Santo que nos ayude. Ayúdanos, Señor, para poderte ver. La felicidad perfecta de todo cristiano. Yo creo que va a ser en el momento que veamos a Dios. En el momento que veamos a Jesús. En el momento que veamos al Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano el Espíritu Santo. Alguien que no es muy alabado en las iglesias, que casi no se acuerdan. Haga memoria de las alabanzas que se cantan, casi no se refieren a él, a su nombre. Pero él hace una obra tan preciosa, hermano, tan perfecta. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador, léalo conmigo, ahí mismo. Mateo 5, 44, 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer el bien? ¿Cómo nosotros no vamos a tratar de hacer la paz con un hombre pecador que es igual que mí? ¿Con un hombre, una mujer que falla que es igual que mí? ¿Cómo no la vamos a hacer? Si un Dios, hermano, que es justo, ese sol está ahí desde que Él dijo que se hiciera el sol, ese sol sale para justos e injustos. Si Él hiciera la justicia que de verdad tendría que hacer, ya estuviéramos muertos. Pero por Jesús nosotros tenemos entrada, hermano, al reino de los cielos. Pero ser un pacificador va más allá de hacer la paz. Usted sabía que un pacificador es todo el nacido de nuevo. Porque el mundo está enemistado con Dios. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Esto va más allá espiritualmente. ¿Por qué? Porque en el momento de que usted y yo recibimos a Jesús, no es necesario tener un púlpito para predicar la palabra. No es necesario de que eh, se junten 60 mil o 40 personas para hablar la palabra. No, desde el momento que nosotros somos cristianos, ya somos un pacificador. ¿Por qué? Porque venimos a reconciliar al hombre con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Por medio de la sangre. ¿Cuándo? Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo era peor que tú, pero Dios lo hizo conmigo a través de Jesús. Lo puede hacer contigo también. Y esto se nos olvida. Y usted y yo somos un pacificador que reconciliamos, dice la palabra de Dios, que somos embajadores en esta tierra. Nosotros o el Espíritu Santo nos usa para llevar la palabra de Dios y que Dios pueda hacer las paces con el ser humano. Por medio de la sangre de Jesús. ¿Qué van a recibir los pacificadores? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Allá viene fulano de tal. Ese es cristiano. Allá en el cielo también va a ser llamado hijo de Dios, pero aquí en la tierra también. Si ves la pareja que va ahí. Esos son hijos de Dios. Ese habla la palabra de Dios. Ya le cambió el vocabulario. El testimonio de nosotros habla más que mil palabras. Las bienaventuranzas son puras para con Dios y son pacíficas para con nosotros los hombres y las mujeres pacificadores son o fueron los discípulos hermanos que se esforzaron para meter la palabra de dios de tal manera hasta dar su vida ellos fueron muy influentes para que la palabra de dios llegara hasta este momento amén porque ellos serán llamados hijos de dios una bendición grande que dios lo reconoce como hijos de él ¿Usted se recuerda? Cuando Jesús dice, Dios va a decir, a ese no lo conozco. Atadlo de pies y manos y échenlo allá afuera. ¿A dónde? Al fuego eterno. Hágale así, uy. Eso está fuerte. Porque yo de mi parte no quisiera que me dijera así al Señor. Buen siervo, inútil pasar para adentro. No poco fuiste fiel, pero pasale. ¿Sí? A que vayamos a ir. A, a que vayamos a ir a sufrir. 5.10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios, por causa de, de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué descubre esto? La condición de los santos, de los mártires, los que fueron perseguidos, los que, los que fueron cazados, hermanos, derribados, heridos, como si fueran animales. Hagamos memoria de los apóstoles y de los padres. Y de muchos misioneros, hermano, que hoy en día se están arriesgando para llevar la palabra de Dios. ¿Qué pasa con ellos? Porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Pablo. Es una mejor causa, no está en la palabra, pero con todo lo que él escribió, el Espíritu Santo dice, eh, eh, le inspiró para escribir. Yo pienso que él ha de haber dicho: Por Jesús yo lo doy todo. No importa dónde me vayan a mandar, no importa dónde yo vaya a llegar, yo lo voy a dar. ¿Por qué? Porque Él me salvó. Corintios dice que nos difaman, que somos la escoria del mundo. Hay lugares que ven mal a los cristianos, hermano. Muy mal. Aún aquí hay lugares donde dicen, no lo quiero ni ver. No lo quiero ni ver. El 11 el capítulo 10 y el versículo 11 para terminar, bienaventurados los que padecen persecución por causa de Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados soy cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo, para cerrar, lea conmigo 1 Pedro 4, 12, 14, Primera de Pedro 4:14. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los de los padecimientos de Cristo para que también en la rebelión en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos es blasfemado pero por vosotros es glorificado. Dios me lo bendiga. Amén.